Bienvenidos a MB Conversando con los Famosos. Oigan, hoy es una tarde muy feliz para mí porque ha aceptado la invitación a venir a este programa una actriz que quiero mucho, que es toda una primera actriz, una trayectoria impresionante, cine, teatro, televisión, maestra, directora, bueno, ¿qué no hace? Le falta vender, yo creo, mole los domingos. La señora Zaide Silvia Gutiérrez está con nosotros y quiero darle un aplauso porque es toda una primera actriz, la admiro muchísimo, la he visto trabajar en teatro, en televisión. Estuvimos juntas en una telenovela de gran éxito, no hicimos escenas juntos, pero estuvimos en la misma telenovela Para Volverte a Amar y fue una telenovela que creo que todo México la ha visto y la ha vuelto a ver y la ha vuelto a ver. Zaide. Dime, Marcela. Estoy muy contenta, quiero hablar y hablar y hablar y decir muchas cosas. ¿Tú, desde pequeña, sabes que quieres ser actriz? Sí, efectivamente. Desde los 10 años empecé a estudiar actuación, pero yo creo que desde antes ya quería. Mi papá nos llevaba al teatro y al cine todas las semanas. Y desde que yo me acuerdo que tenía 8 años, pues me llamaba mucho la atención la escena. A los 10 años me empeñé, me aferré, les di una lata, mi mamá la catarré con que quería ir a la escuela de actuación, que nada más para conocerla, y ya que estábamos ahí enfrente, le dije, ay, vamos a pedir informes. Ah. Y ya que pedimos informes, le dije, déjame hacer el examen de audición. Y ya que hice la audición, pues me quedé, y pues han pasado 50 años de mi carrera. Es lo que vi, amiga, que estás festejando 50 años, se dice fácil, pero tantas cosas que has vivido. Sí. ¿Cuál es tu obra de teatro que más te gustó porque fue uno de los mayores retos como actriz? Bueno, indudablemente la primera, porque es la más impresionante, la más apasionante, la más retadora. Uno no sabe realmente si puede hacerlo o no. Aunque la verdad yo siempre fui muy segura. Esa obra se llamó Los Motivos del Lobo. La dirigió Adam Guevara y debuté junto con María Rojo, Salvador Sánchez, Marta Aura, Silvia Caos, Simón Guevara. Y pues realmente fue una incursión muy exitosa porque al terminar la temporada me dieron dos premios. Mis dos primeros premios como actriz a los 13 años y realmente pues esa es un parteaguas en mi vida, era una adolescente y ahora no me la creo que haya vivido medio siglo en los escenarios, en los sets y yo creí cuando hablaba de niña, de pues tú sabes, de un cuarto de siglo, medio siglo, uno se imagina así como... Y ahora ya crucé el medio siglo en mi carrera y me sigo sintiendo tan entusiasmada, tan apasionada por el teatro, tanto que hace 5 años estoy en la Compañía Nacional de Teatro. Pero ha habido muchas otras obras. Los monólogos que he hecho, que han sido alrededor de 4 y me han dado 9 premios como mejor actriz de monólogo, pues han sido retos muy grandes. Siempre dijo que uno hacía la maestría o el doctorado con un monólogo. Y los que yo he hecho, la verdad, han sido muy complejos, muy complicados, muy bellos, muy divertidos y me han dado la satisfacción del gusto del público y de muchos premios. Sí, estábamos platicando de una obra, yo soy muy mala para los nombres, amiga, la que hablas de la vida de la actriz, ¿cómo se llama? Esa se llama Muerte en Directo, fue un texto de Guillermo Heras, quien lamentablemente ya no está con nosotros, pero un director español y dramaturgo muy importante
de toda Iberoamérica, y es una actriz que se va a suicidar en escena porque no siente que tiene los incentivos ni la oportunidad de ser una actriz de teatro porque los otros medios han contaminado de alguna manera la escena, uh-huh. y hace un recorrido por todas las teorías escénicas, y es una comedia, es muy divertida, pero realmente pone a pensar a todos los profesionistas, porque uno es la pasión con la que uno empieza y otra es la experiencia que uno va teniendo y los cuestionamientos que nos hacemos como profesionales a lo largo de nuestra carrera. También vi que estudiaste en la Universidad Autónoma. Sí, yo soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro, es mi alma mater, la UNAM, y también di alrededor de 9 años el taller de actuación de cine y televisión para los estudiantes de séptimo y octavo semestre, ahí mismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero pues mis compromisos como actriz no me daban ya mucho espacio para poder seguir en la facultad, y sigo dando clases, di 15 años de clases en el Centro de Educación Artística de Televisa, Eugenio Cobo, y ahora estoy en el Instituto Andrés Soler dando un curso especial para preparar una audición. Es un curso que yo he desarrollado a través de mi carrera, porque también he desarrollado 3 cursos de actuación. ¡Wow! ¿Y qué es lo que más te apasiona? ¿El teatro, el cine, la televisión, dar clases, dirigir? Pues mira, en realidad es que yo ya me denomino creadora escénica. Dar clases es de alguna manera ayudar a otro a que encuentre y maneje las herramientas para poder hacer su creación. Y yo siempre estoy muy dispuesta a colaborar con alguien que tenga ganas de reconocer y de manejar herramientas. En realidad, pues hacer la distinción entre el teatro, el cine y la televisión es un poco complicado porque realmente todos esos medios tienen un valor muy grande, pero digamos que mi alma mater, así como para estudiar mi alma mater es la UNAM, mi alma mater es la actuación en la escena teatral, por eso ahora estoy en la Compañía Nacional de Teatro. Y después de estos premios tan jovencita y luego que estudiaste en la UNAM, ¿quién te da tu primera oportunidad en televisión o cómo llegas a la televisión? Bueno, realmente incursionar en televisión para mí fue sumamente complicado. Desde niña audicioné para una telenovela que algunos de mi generación podrá recordar, que se llamaba La Recogida, que hizo María Fernanda Allende. Se hicieron audiciones múltiples para tener a la protagonista, pero en realidad siempre tenía muy buenos resultados en mis audiciones, pero la fisonomía que requería no era la mía. Pues porque soy mexicana, porque soy morena, porque las ricas son güeritas, porque las pobres somos morenitas. Y ese es un estereotipo que se usa en la televisión, creo todavía en bastante grado en la televisión y en el cine. Entonces, para mí fue realmente no muy fácil incursionar en la televisión, aunque tenía pequeñas incursiones. Pero realmente cuando tengo oportunidad de tener protagónicos y tener personajes complejos y tener retos de actuación para resolver en la televisión, porque el ritmo de la televisión es tan rápido que si no estás bien preparado y bien seguro y, como yo digo, bien aceitadito en tu técnica, pues es muy duro porque hay que grabar muchas escenas en muy poco tiempo, son muy pocas tomas, y yo pues realmente le agradezco a un director que se llama Benjamín Kahn, que es el gran director de las telenovelas de este país, junto con muchos otros, pero que a mí me abrió las puertas. En ese entonces él era un joven director y dirigía el programa Mujer, Casos de la Vida Real. El primer teleteatro que hice en la televisión mexicana fue de una mujer que se enamoraba de otra mujer. ¿Ya en esa época? Pues fue el primero en la televisión mexicana. O sea, yo llegué a la televisión mexicana como protagónica, rompiendo, digamos, un
un modo o un tema que era prohibitivo. Sí, bastante. Eso fue hace varias décadas. Y entonces este personaje se enamoraba de otra mujer, era un caso de la vida real italiano. Y esta mujer se robaba los papeles de identidad de su hermano y se enamoraba de otra mujer y la llevaba a casarse con ella, y en eso llegan el padre y el hermano e impiden la boda. Pero fue un tema realmente pues muy vanguardista, y después Benjamín y otras personas me dijeron que yo era una actriz muy valiente porque no tuve empacho en presentarme con ese personaje. Realmente mi profesión es plantear la conducta humana, dar la oportunidad a los personajes a que expresen sus conflictivas. Realmente yo no juzgo a mis personajes, yo no voy detrás de la imagen, yo voy detrás del reto escénico. Entonces, pues para mí fue algo muy importante y comenzaron a darme mucho más programas, y pues hice 13 años de Mujer Casos de la Vida Real. Wow. Incluso llegó un momento en que la señora Silvia Pinal me ofreció dirigir el programa. Dirigí algunos programas junto con mi otro maravilloso director, a quien amo, Francisco Franco. Ah, sí, precioso. Saludos. Pero, sí. Saludos, si nos llegas a ver, Francisco. Exacto. Eres un excelente director y aparte muy cálido, muy amoroso. Ay, yo lo adoro, lo adoro. Es un gran talento, verdaderamente, sí. Un gran talento. Y bueno, pues realmente lo que me sucede a veces es que tengo que decidir entre mis vocaciones, ¿no? Realmente la docencia ha sido la más reciente vocación descubierta por mí. La descubrí a través de empezar a dirigir y de estudiar dirección escénica en Columbia University. Y entonces vi el escenario desde otro punto de vista. Me gusta mucho también dirigir, aunque solo dirijo proyectos muy, muy, muy personales y esporádicos, porque realmente mi gran vocación es la actuación. Yo digo que la actuación es mi religión, porque realmente cuando actúo hago contacto con mi propio espíritu y yo siento que mi espíritu se expande y que vuelo en un set, en un escenario o frente a un micrófono, porque también he hecho radio, ¿no? Entonces realmente es una vocación a la que no puedo renunciar, so pena de muerte espiritual. Y pues 50 años los he vivido con gran pasión, con mucho entusiasmo. Y el mayor asombro es que esa pasión, ese asombro, ese deseo por vivir la escena, fuera de agotarse, se incrementa. Y cada vez lo veo desde una óptica mucho más interesante, lúdica y jubilosa. Oye, y ¿qué diferencia aprendiste de la UNAM a Columbia? Ya sé que Columbia fue de dirección, pero ¿cómo se maneja la esencia en estas universidades? ¿Qué encontraste de diferencia que te dio una y que te dio otra? Bueno, en realidad yo fui a estudiar una maestría, estudié un año de la maestría en Columbia University en Nueva York. Y yo me asombré mucho porque lo que me dejaban leer ya lo había leído en la UNAM. Pero es que la diferencia es que en México uno se especializa desde la licenciatura y en Estados Unidos uno se especializa a partir de la maestría. El bachelor's en Estados Unidos es como un segundo grado del high school, ¿no? Y tienen todavía materias generales. El bachelor's es, pues, se hace al mismo tiempo que nosotros hacemos la licenciatura aquí. Pero yo estudié licenciatura en literatura dramática y teatro y leí muchas cosas y vi muchas cosas. Soy una gran apasionada del teatro, voy mucho al teatro. Y cuando llegué a Columbia me asombraba estar tan actualizada en las lecturas. Mira. Ahora, una gran ventaja en Columbia, pues es que los recursos económicos eran muy diferentes a los de la UNAM y el nivel de la práctica tenía
un soporte para la producción. Y otra cosa que me gustó mucho en Columbia University es que todos pasábamos por todos los puestos como práctica en el ejercicio escénico. Entonces, en unas puestas en escena yo producía, el otro dirigía, el otro llegaba a barrer el escenario porque era asistente del floor manager, eras floor manager. Podías ir a hacer trabajos de tramoya, ayudar a levantar la escenografía. Entonces conocías todos los aspectos de la producción desde todos los puestos. Eso me gustó mucho. De verdad, en Colombia, yo ya había hecho la película El Norte, que había sido un gran éxito y gracias a la cual obtuve esta beca Fulbright del gobierno americano, que siempre agradeceré. Pero llegué y un día me tocaba barrer el escenario para que llegaran los actores a ensayar y luego al día siguiente llegaba y dirigía y al siguiente era la productora o era el floor manager. Entonces eso me dio mucha experiencia y ese sistema me gustó muchísimo. En la UNAM era 40% práctico y 60% teórico. Con lo cual tuve un magnífico soporte y estructura teórica que me ha servido hasta la fecha. Porque pues realmente muchos actores o profesionales del teatro se dedican a lo práctico, pero casi nunca reflexionan sobre la teoría. Y la UNAM me dio eso. Entonces, pues realmente las diferencias fueron complementarias y creo que he sido muy afortunada. Oye, sí, porque una beca y a Nueva York y esa experiencia de veras vivir lo que hace cada persona es muy importante porque valoras. Exacto. Que somos un equipo. Exacto. Eso sí está muy padre. Oye, pero tú como directora y como actriz, aunque yo he visto grandes producciones aquí en México teatrales, ¿qué nos falta? ¿O qué es en lo que estamos cojos para llegar a un Broadway, por ejemplo? Porque la disciplina de allá es impresionante. Realmente en México las producciones de musicales son excelentes. Los actores y todos los elementos se preparan muchísimo. En realidad, en un término así global, general, de qué nos falta en México para las producciones teatrales, uh-huh, es muy simple. Se llama dinero. Ah. Publicidad para tener un público que haga sustentable la producción teatral. Talento tenemos a borbotones. Capacidad tenemos a borbotones. Disciplina de trabajo no hay quien la tenga mejor que los mexicanos. Compromiso, vocación, entregarse a la vocación, realmente eso no es nuestro problema. Digamos que lo que necesitamos es mucha publicidad, que es muy costosa, y atraer mucho más número y áreas de públicos al teatro. Por supuesto, en cuanto tienes muchos recursos, pues tu producción puede ser mucho más solvente. Y eso es lo que nos hace falta realmente. Se llama dinero. Los recursos. Sí, pero estos recursos pues pueden venir del público, si es que el público se entera, porque hay mucha gente en México que nunca ha ido al teatro. Creo que solo el 8% de la población ha asistido al menos una vez al teatro. Curiosamente, cuando van, quedan enamorados de él. Exacto. Entonces, lo que nos hace falta es atraer al público a las obras de teatro. Y la verdad, el nivel de teatro en México es excelente. Tenemos una gran oferta teatral en este país. Hay muchísimos teatros. Pero creo que nos falta pues también la organización y vislumbrarlo como un servicio al público, tratarlo bien, uh-huh, y atraerlo, ¿no? Hacérselo atractivo. Eso se hace con publicidad, no se hace con otra cosa. Gracias, afortunadamente, existen instancias federales, gubernamentales, como la Compañía Nacional de Teatro en esta ciudad, que ahora está abriendo nuevas áreas en el país.
tenemos una directora artística, Aurora Cano, que está abriendo diferentes sedes en la República Mexicana para que las producciones de la Compañía Nacional de Teatro lleguen a diferentes partes. Entonces, me parece que es una gran labor, pero también me parece que ese formato de Compañía Nacional pues se pudiera hacer como formato de compañía estatal y que hubiera producciones constantes con un presupuesto que a veces pues con lo justo se puede hacer la gran calidad, porque lo que importa en el teatro es el talento humano y cuando lo vistes bien pues luce maravillosamente. Afortunadamente la Compañía Nacional de Teatro tiene una excelente factura siempre y estamos ahí, digo, no es falta de modestia, pero entramos por concurso y yo también me he ganado mi lugar ahí a base de un concurso. Exacto. De una demostración, de una trayectoria de excelencia, y estamos todos ahí por trayectoria de excelencia y porque pues ahora sí que está la crema de la crema de los creadores de la escena en la Compañía Nacional de Teatro. Oye, Zaide, y como directora, ¿tú qué opinas que ahora hay un cambio en el escenario? Ya hay obras de teatro que es todo negro y ocupan nada más taburetes, o están usando pantallas LED. ¿Nos beneficia al público o es un distractor? Bueno, depende cómo lo uses. Hay gente sumamente talentosa que en realidad a veces ni cuenta te das, pero te sumerge en un universo con pantallas y con tecnología digital muy avanzada. Y pues es como todo, hay gente que lo sabe usar muy bien y lo usa para el espectáculo, o hay gente que quiere que se note su trabajo y no se reúne para contar la historia. Pero esto pues es un problema que puedes subsistir con la misma cámara negra y los taburetes negros. En realidad, el escenario teatral es un espacio de libertad. Es como la página en blanco para el escritor, es como la pared o el canvas, ¿no?, neutro para el pintor, y lo que ahí se construye y se plasma tiene que ver con el que crea. De pronto habrá espectadores que el Guernica les escandalice, pero habrá otros que el Guernica pues les diga y les ayude a expresar lo que han vivido o lo que han vivido en su país, en una historia bélica. O pueden expresar el gran júbilo de un cuadro de Miró, o un naturalismo así recalcitrante, pero en realidad pues la escena teatral es como un canvas, es como una página en blanco y los creadores que construyen ahí tienen todo el derecho a usar su libertad. Si no pudieran usar su libertad, el arte no sería arte. Entonces, lo que sucede es que muchas veces vienen los cambios muy rápidos y a veces el público pues no tenía conciencia de que ha pasado eso, porque no, a veces uh-huh. El público no está nacido, pero en realidad la escena teatral se ha venido transformando en todo el mundo. Ahora se intervienen las obras clásicas, se critica el universo que ya no se está dispuesto a vivir de la misma manera, y digamos se intervienen las obras clásicas, se fracturan para dar pie a un comentario dentro de la obra, y eso es muy sorpresivo y nos está haciendo pensar al público de una manera diferente. Sí, oye, pues yo hace poquito tuve la oportunidad de ir a Londres y me tocó ver la de Hamilton y quedé sorprendida del ritmo, de las voces, del escenario, de los vestuarios, porque el ritmo es estar cantando, estar actuando y estar moviendo todo el escenario, es una magia. Sí. Impresionante. Yo la vi en Nueva York y realmente, bueno, se estrenó en Broadway, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que ha llamado mucho la atención y que hizo que incluso la familia Obama sea tan fanática de esa obra y de ese creador, es que contaron la historia norteamericana sin atender a los tipos físicos. Eso estuvo. Que
en nuestra conversación hablamos un poco de eso al inicio, porque finalmente, pues, el creador escénico, el danzante, el actor, el bailarín, pues necesita ser muy talentoso. Y el color de piel no importa. No importa. Amiga, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero sí me gustaría seguir tocando este tema de lo que a veces nos limita porque no tenemos el físico aunque tengamos el talento. No se despeguen de esa pantalla. No nos tardamos, el corte es muy breve. Seguimos con Zaide Silvia Gutiérrez. Recuerde usted, es una plática de amigos. Tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos para organizar una cena. Y esto que dijo Oscar ahorita es vital. Organizamos la cena, pero la organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno, decía Oscar, a ver, la armonización no es pensando en ti, es pensando en quién se lo vas a dar a disfrutar. Es importante utilizar este puente cuántico de la tercera dimensión de los vivos a la cuarta dimensión de los muertos, porque no solamente es la comunicación, sino la oportunidad, la dispensación que nos da, por supuesto, el gran espíritu, Dios, creador, universo, como le quieras llamar. Se suelten de todo lo que hay. Claro que no le puedes decir, te perdono, sino tú, perdóname, gracias, te agradezco por ser mi padre, por haberme sido mi maestro de vida, o ser mi mamá, haber sido mi maestra de vida, mis hermanos. ¡Wow! Somos WowMX.tv. Realidad, Adriana, o sea, no podemos normalizar justamente que te metas a las redes y veas un alerta Amber, un adulto mayor desaparecido, otra mujer que no llegó a su casa, uh-huh, un feminicidio. No podemos normalizar esta violencia. Y justamente este tema de trata de personas donde se consuman niños, tenemos que hacer algo. O sea, es que es lo más degradante del ser humano, llegar a hacerle daño a un ser indefenso, a un ser que por conciencia no se puede defender por su cuerpo, por su físico. Si no, este tipo de acción no medida por algún adolescente jugando fútbol y así, ¿tiene algún tipo de pena? Sí, mira, la diferencia se marca entre el querer hacerlo y no querer hacerlo. Es de forma dolosa o de forma culposa. Entonces, como lo comentaban hace un momento de las niñas de Teotihuacán, en esta parte, pues realmente hay ahí un grado de responsabilidad porque donde estaba hasta el punto de estarte defendiendo. Y además esa parte que tú señalas, ¿no? Cómo los tiempos están cambiando, que poco a poco las mujeres nos vamos deconstruyendo y vamos ganando espacios. Entonces, y algo que quiero ligar, porque además, mira, las personas de a pie, ¿no? Las que, pues ahora sí que nos subimos al metrobús, al metro, al transporte, ¿no? Y que estamos día a día, pues siguiendo a nuestros trabajos. De repente decimos, oye, es cierto, hay excesos de la Suprema Corte, exceso, hay gente que gana, ¿no? Tiene unas cantidades extremas, hace poco, ¿no? Cuando hablamos de la equinoterapia, entendemos muy bien que es una terapia donde hay un acompañamiento con el caballo, debe haber como una sinergia. ¿Cómo es? ¿Nos podrías describir esta relación y de qué manera esto detona a favor de la mejora de cada uno de estos casos? Sí, desde principios del siglo XX ya venían documentando y desde antes, bueno, se venía documentando los beneficios maravillosos que te proporciona el montar a caballo, ¿no? Uh-huh. Desde ahí ya vienen como ese saludable hábito del montar. Pero a ver, vámonos un poquito más abajo, Rodrigo. Algo también que es lleno de prejuicios, la familia es algo esencial en nuestra forma de, en la manera de enfermarnos. ¿Tú cómo ves esto con tu familia? Okay. ¿Crees que fue parte importante para que tú te volvieras adicto? Mira, obviamente a veces creí, o sí, mucho tiempo creí que pues la vida era eso, ¿no? Unos padres trabajadores. Thank you.
rapidísimo el corte comercial. Oigan, estamos hablando de algo bien importante para todos los actores, porque a veces hay estereotipos, que es lo que hemos hablado. Yo no dejo de ser la enfermera oficial de Televisa, no sé por qué me ven cara de enfermera, pero sí es cierto lo del estereotipo, que si eres güerito eres el rico, si eres moreno, pero oye, yo estoy muy fascinada con el personaje que hiciste en Para Volverte a Amar, porque no fue tanto un estereotipo, sino era la vivencia de una mujer que tiene que enfrentar la realidad de que su marido ya no la quiere y que trata de luchar por todos los medios porque sus hijos quieren, pero al final ella descubre que pues no se va a poder. Platícanos, porque fue una telenovela en la que yo también estuve como enfermera, para variar, de Rebeca Jones. ¿Qué te dejó el poder lograr este personaje que ya no se enfocó en un estereotipo, sino ya era una vivencia de una mujer que puede ser cualquiera de nosotras? Bueno, en realidad la telenovela está hecha así, para que todos nos identifiquemos con todas. Ajá. Eran 6 protagonistas. Uh-huh. Y mi personaje, Rosaura, era una mujer que creía fervientemente en el matrimonio. Entonces, mientras estuvo casada y usó su argolla, pues ella estaba casada con su esposo, independientemente de la conducta, de la muy mala conducta de este, que realmente la abusaba, la engañaba, le quitaba su casa, quería poner en contra a sus hijos, a ponerlos en contra de ella. Y era una mujer que por el abuso psicológico constante del marido había perdido mucha autoestima. Uh-huh. y había subido mucho de peso. Ese personaje, el mayor reto, uno de los mayores retos, era usar una botarga que me aumentaran 20, 25 kilos de mi peso. Entonces yo viví con una botarga que era como si fueran unos shorts, ¿no? Unos boxers llenos de espuma y todo mi vientre y mis brazos, mi espalda, tenían este traje que me ponía todos los días y usaba durante 12 horas diarias. Y la ropa que usaba, mi vestuario, pues tenía que ser de la talla de esa botarga. Y pues todavía hasta la actualidad, a personas que han visto la telenovela me ven y me dicen, oye, pues si no está tan gorda. Usted es delgada, ¿no? Y les decía, bueno, es que yo sí, pero Rosaura no era delgada. Se casó y empezó a subir de peso porque la ansiedad y la constante tensión frente a tener un marido abusador, y que para ella era su esposo y ni siquiera le pasaba por la cabeza que eso pudiera cambiarse, que esa estructura pudiera alterarse, pues le provocaron un suplir el amor que no tenía del marido por un constante comer. Sin embargo, en la buena relación que tenía con sus hijos, de alguna manera primero la critican y primero no la entienden, pero poco a poco van descubriendo que su madre necesita ayuda, que necesita recuperar su fuero interno, valorarse a sí misma, y finalmente lo hace y se... Bueno, pues hace visita a nutriólogos, etcétera. Al final termina haciéndose una liposucción. ¡Ay, sí! Y finalmente recupera su cuerpo anterior. Y es una metáfora del recuperarse. Del recuperarse a sí mismo, tener un amor por sí mismo. Y se divorcia, y cuando se quita el anillo, ¿no?, la argolla de matrimonio, y lo deja sobre la mesa, el marido quiere volver con ella, se da cuenta de su gran valía, pero ella dice, no, ya no es mi esposo, ya no hago lo que mis votos de matrimonio yo estaba dispuesta a hacer hasta que la muerte nos separara. Es un personaje
que a mí me asombró porque mientras grabábamos en las locaciones, cuando se exhibía y yo iba a algún lugar, pues las personas, las mujeres y los jóvenes se me acercaban y me decían, es que es la historia de mi madre. Y ellas me decían, es que es la historia de mi vida. Y realmente ahí era donde yo lloraba, porque decía, ¿en qué país vivo? Sí. Donde las mujeres dicen que este personaje que suma en ella muchas situaciones. Los personajes dramáticos suman las condiciones de muchos casos. Pero cuando un personaje es la vida, o así lo definen, personas de la vida real, como tal cual, porque además la telenovela pasaba a las 4 de la tarde, una cosa así, entonces todos me decían, nos sentamos a comer y vemos la telenovela y lloramos. Sí. Y vemos a mi madre reflejada, y mi madre se ve reflejada, y realmente la que lloraba era yo cuando me lo decían, porque no puedo creer todavía, me asombra que haya pues personas que vivan en una situación marital tan poco amorosa. Es que así nos educaron, amiga. Yo también, o sea, era casarte para toda la vida y pasaras lo que pasaras, tenías que seguir ahí. A mí me costó mucho decidir un divorcio y mis papás no querían. La gente no lo cree, pero para como estaba yo educada, fue muy difícil llegar a... En la segunda ocasión que dije, ya lo pude lograr, pero la primera no fue tan fácil. Es que pesa mucho la educación de los papás y las creencias de los papás de antaño. Sí, ahorita la verdad, ya es otra época. Pues es un peso social en el que todos estamos imbuidos, pero ahora han cambiado, están cambiando las cosas. Realmente, pues bueno, yo soy pro relaciones longevas. No es que yo esté a favor del divorcio, entiendo que a veces es mejor, pero lo que más me asombra es la falta de educación amorosa que tenemos. Porque una cosa es estar educado para casarte toda la vida, y eso no tendría por qué estar mal. Si supieras negociar con tu pareja, y si hubiera un principio de amor más que de poder al interior de la pareja. El problema, desde mi perspectiva, y sé que me puedo meter en problemas, no es el matrimonio, no es el querer estar con alguien para siempre. El problema es que tenemos una deficiencia de educación amorosa. No entendemos qué es eso. Eso combinado con nuestra cultura patriarcal, pues es delegar nuestro ser, nuestras decisiones, nuestros gustos y nuestras vidas al otro. Y cuando uno deposita al exterior lo que es uno, uno está perdido. Esa es la falla de la educación. O sea, la falla de la educación para ser leal en una relación no creo que sea el problema. El problema es que no sabemos querer. Y no hay muchos padres que no saben querer a sus hijos. Padres incluyendo a las madres, por supuesto. Porque constituimos nuestras relaciones humanas como relaciones de poder. Si las constituyéramos como relaciones amorosas, de igualdad y de respeto, entonces las cosas variarían. Yo tengo una hermana que es mayor que yo, que me ha repetido toda la vida, que me ama y siempre me dice, yo te amo, te quiero muchísimo, espero que lo sientas. Y yo lo siento, pero lo di por sentado. Y sabes que he llegado a entender que el amor es respetar al otro y dejarlo en libertad. Amor sin juicio, pero como constituimos relaciones de poder. O sea, ese, por ejemplo, es de los mejores amores que yo he tenido en mi vida. El de mis hermanos, porque me apoyan, me respetan y me dejan libre. Digo, dejar libre no es dejar sin orientación, sino que respetan mis decisiones y yo respeto las suyas.
Y de pronto, pues no, lo que pasa es que si constituimos de que yo soy el jefe o la jefa y vas a hacer lo que yo digo y lo haces porque yo digo, porque soy tu mamá o soy tu papá o porque... Uh-huh. Entonces ni siquiera entendemos la figura de autoridad, cuando la figura de autoridad podría ser justamente aquel que más nos respeta. Entonces eso es lo que me asombra de mi personaje en la telenovela Para Volver a Amar. Que realmente, pues, ella no tenía recursos ni elementos para defenderse, para defender a su ser, porque lo depositó y lo delegó en otro. Cuando se recupera, cuando se reconstituye, por eso la metáfora del cuerpo que se vuelve amorfo y luego se recupera, ella recupera su estructura, su forma, reconoce que es una persona con capacidad de discreción, que es una persona, puede ser autónoma, y cuando ella se respeta, encuentra un amor respetuoso. Y es un personaje bellísimo, con una metáfora maravillosa. Sí, porque todas en la telenovela llegan a amarse, a descubrirse y amarse para poder cambiar toda esa historia y toda esa carga que traían, porque es que así nos educan. Antaño, ahorita ya las generaciones son diferentes, pero en nuestra generación, el marido proveedor y la mujer a estar en su casa. Pero luego cuidando resulta a los que niños. El marido no es proveedor. No, sí, eso pasa. O sea, pasa. Hay una injusticia sí. social tremenda, porque Latinoamérica es un lugar geográfico de abandono. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, leí un post que decía, no hay 30 millones de madres solteras, hay 30 millones de padres que abandonaron a sus hijos. Sí, muy triste. Entonces, pues, hay que empezar a ver las cosas con otra perspectiva, porque si no, no vamos a cambiar. Yo eso es lo que me he preguntado muchas veces, Aide. ¿Qué hemos hecho mal como mujeres madres? Bueno, yo no tuve la dicha de ser mamá, pero ¿qué hemos hecho para que en siglo XXI todavía el varón no se haga responsable de sus hijos? Y ahora también estamos padeciendo con algunos compañeros del medio que no pueden ver a sus hijos porque las mujeres se quieren empoderar manejando el poder convivir con sus hijos, los papás. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Tú qué piensas que estamos haciendo mal? ¿Es falta de valores? ¿Ya no creemos en los valores? ¿Ya no inculcamos valores? No, pues los valores, como dijo una persona a quien yo respeto mucho, una vez que se robaron un santo en una iglesia, alguien dijo, es que ya no hay valores. Y la persona que cuidaba a los santos dijo, valores sí hay, lo que no hay son acciones virtuosas. Nos hace Cierto. Falta gente que practique los valores. Pero pues estamos en una época de descrédito frente al mundo anterior, pero digamos que hay muchas cosas, todo tiene sus pros y sus contras. No sé qué es lo que hemos estado haciendo mal, pero sí creo que el educarnos amorosamente, una reflexión sobre qué es el amor y cómo se expresa, porque querer no es que yo te diga te amo, te adoro, ¿no? No. Es que yo te apoye, es que yo soporte tus decisiones, es que ambos tomemos decisiones juntos, es que pues enseñamos a respetar a los animales, es que, o sea, ¿qué te puedo decir? Es una educación sobre la conducta lo que nos hace falta. Por eso el teatro me apasiona, porque el teatro y la actuación, su origen y su razón de ser es analizar la conducta humana. Exacto. A veces yo digo, bueno, es que a veces hay actores o habemos actores, ¿no? Para incluirme, porque pues todos tenemos errores. A veces nos conducimos peor que los personajes que interpretamos. Y a veces sí me asombra que después de hacer tantos personajes, los mismos que los han interpretado no han aprendido cosas sobre eso. Eso me llama mucho la atención. Entonces, pues yo realmente más que perseguir un éxito rotundo,
sigo un aprendizaje humano en cada obra que hago, en cada personaje en cine o en televisión. Siempre me pregunto en qué lugar está la dignidad de este personaje. Siempre los interpreto con muchísima dignidad. Siempre interpreto personajes comunes de a pie. O sea, yo he hecho desde una vendedora de chicles en la calle hasta una abogada. Y me pregunto, ¿cuál es su sentido de dignidad? ¿Cuál es su ética? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué sí practica y qué lado es su lado ciego? Porque todos tenemos un lado ciego. El lado ciego es lo que hace que Edipo no reconozca a su madre, se case con ella y procree con ella. Y por eso cuando tiene la anagnórisis y sabe quién es y lo que ha hecho, se arranca los ojos, que es un principio griego, es un mito griego del origen del teatro, ¿no? Y entonces, pues lo que nos sucede es eso, que tenemos un lado ciego y que no siempre se ve con los ojos, que se tiene que ver con la sensibilidad. Y la sensibilidad trae el amor, el respeto y sí mirar al otro, porque la conciencia humana no es otra cosa más que ver al otro. Si yo me estaciono en segunda fila, ¿de veras no me doy cuenta que afecto al otro, a los otros? De acuerdo contigo. En una calle donde solo hay 3 carriles y, ¿no? Y hay 2 estacionados de cada lado y yo llego y me paro, o de veras no me doy cuenta cuando me paso un alto, de veras no me doy cuenta cuando voy en mi moto y me meto y a veces no tengo ni cuidado conmigo mismo, arriesgo mi físico, arriesgo mi persona. Muy egoístas nos volvimos. Pues yo le llamo lado ciego. No lo vemos. El día que lo veamos, pues reflexionamos. Ay, yo he estado pensando en hacer ahí unas intervenciones de cómo ser un mejor ser humano. Algún día lo escribiré y lo haré. Tenemos preguntas. ¿Quién ha sido el actor o actriz con el cual has disfrutado más trabajar? Ay, pues hay muchos. Sí. Mira, Juan Carlos Barreto, Jerry Segarra, que es un actor puertorriqueño. Yo diría que todos, porque tengo algo que es que a mí me gusta el juego escénico en muy buena lid. Y ahora tengo un compañero en la Compañía Nacional de Teatro que se llama Miguel Ángel López, con el que disfruto muchísimo jugar escénicamente con él. David Villalpando, mi pareja en el norte. ¡Wow! ¡Qué gran placer! Alejandro Camacho. ¡Ay, pues señorón! También fui su enfermera. Tantos actores. Yo respeto mucho a los actores. Yo tuve un personaje que hacía muchas escenas con Memo García Cantú y siempre fue súper placentero. Pero yo creo que el disfrutar tiene que ver con la disposición que uno tiene. Exacto. Para compartir con el otro. Sí, entonces, yo entra. Te puedo decir muchos nombres, me va a dar vergüenza no mencionar algunos. Exacto. Porque las preguntas siempre sorprenden. Sí. Pero la verdad es que, pues yo creo que todos mis compañeros han sido muy generosos y muy divertidos y muy entregados al juego escénico. Si hay entrega en el juego escénico, yo soy feliz. Ay, sí, yo he trabajado también muy a gusto, aunque haga escenitas. La verdad, ahorita que mencionaste al señor Alejandro Camacho, también un saludo, ojalá pueda venir también aquí. Mira, desde Coqui Muñoz hasta Alejandro Camacho, o sea, toda la gama, ¿no? Ay, sí, son preciosos, te he trabajado con ellos. ¿Qué es lo más bonito y lo más feo que ha tocado vivir como actriz? Bueno, lo más bonito es poderme haber realizado mi vocación, tener una trayectoria de 50 años y yo espero que dure muchos años más, porque yo me siento muy sana, soy muy activa, me preparo mucho para seguir actualizada, tomo muchos cursos. Lo mejor es la pasión que tengo por mi vocación y el haber tenido la fortuna de encontrar el modo de poderla ejecutar. Lo más feo es que a veces, como te decía al principio, para incursionar en ciertos medios, pues todos me dicen o me decían que era muy buena mi audición, que lo había hecho maravilloso, pero no quedaba en el reparto, no por cuestiones
que yo pudiera mejorar, sino porque son condiciones físicas que no puedo cambiar. Pero eso dejó, eso me afectó mucho en un tiempo, porque yo decía, bueno, soy mexicana y ser mexicano no es aspiracional en México. O sea, era como, como el poemínimo de Efraín Huerta que decía, lo malo de México es que no hay embajada de México. No, no había, o sea, si un mexicano en México no es requerido, ¿dónde puede ser requerido? Entonces eso fue una frustración y una reflexión constante y que fue de duración larga, pero lo fui asimilando al mismo tiempo que fui perfeccionando mi técnica, al mismo tiempo que salí a demostrar que mi capacidad era mucha y que siempre estoy bien preparada y que los premios de la crítica me lo decían. Te lo confirmaron. Entonces, pero yo he tenido la gran fortuna de hacer personajes populares con unas dificultades histriónicas que no cualquiera, ¿eh? Entonces, ahora llego a agradecer quién soy como soy para poder haber hecho esos personajes. Y yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Es increíble, ya se nos acabó el programa y tenemos tanto que platicar. Es una delicia conversar contigo. Toda tu trayectoria, todo lo que nos puedes transmitir. Estoy muy congratulada. Gracias por aceptar mi invitación. Querida Marcelia, tú sabes que siempre nos hemos llevado muy bien. Sí. Así como me he llevado bien contigo, así tengo una relación armónica con todos mis compañeros. Soy yo la que te agradezco invitarme a esta plataforma para dejarme comunicar con tu público. Muchas gracias. Pues ella fue Zaide Silvia Gutiérrez, primera actriz que me honra con su cariño y su amistad y que ha estado aquí presente platicando con todos nosotros. Y antes de despedirme, quiero decirles que a continuación está Si yo fuera servidor público. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por haber estado en MB conversando con los famosos. Soy Marcelia Battens.